Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Hey mami. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Damos comienzo a una nueva edición de Tiebreak, pero ya nos metemos con todo lo que tenemos en un programa realmente bárbaro. ¿Qué programita tenemos? Te vamos a mostrar en la parte final de la octava etapa de la Copa Full Sport. Aparte del abierto de categorías de la Federación Cordobesa de Tenis. Una entrevista junto a Javier Nalbandián y Luciano Perticaroli, que te cuentan de la clínica que se viene el finde. Y toda la info del pádel. ¡Ya comenzamos! Abierto de categoría en la cancha número 3 de la U, estamos junto a Cristian. Bueno, Cristian, peloteando y ya largamos. Sí, ya estamos a punto de largar, vamos a hacer un par de saques y empezamos con el partido. ¿Qué se vislumbra en el peloteo? ¿El rival es derecho, es zurdo? ¿Cómo le da al revés, a dos manos? Es derecho y tiene muy buenos golpes, pasa bastante complicada y estoy viendo el revés y el drive de la mano. ¿Cómo te fue en los partidos anteriores y qué pasa si hoy ganas? ¿Qué sigue para vos? Y los partidos anteriores empezaba ayer y jugué, en realidad no jugué, o sea, fue bueno, me toca el... Este va a ser el primer partido del fin de semana. Este va a ser el primer partido, así, bueno, espero que vaya bien. O Manu, a punto de largar. Sí, ahora estoy por jugar el segundo partido mío, el primero salí por Bay. Sí, el primer partido del fin de semana, este. Claro. Están peloteando, ¿qué se vislumbra en el peloteo? ¿Cómo le da el rival? ¿Es derecho, es zurdo, revés, dos manos? Derecho y tiene mucha consistencia, muchas pelotas. Es alto, ojo, la red. Sí. Jugarlo bajito. Sí, ya. Manu, ¿dónde entrenás? ¿Con qué profe? Entreno en Tortugas con Ernesto Martín. Buen éxito, ¿eh? Gracias. Estamos juntos, Leopoldo. Bueno, Leo, ¿terminaste de jugar? ¿Cómo te fue? Bien, por suerte salió lindo. Muy lindo día para jugar, bastante solcito. 7-5, 6-4. Podría haber sido para cualquiera, pero bueno, me tocó a mí hoy. Iba a decir lindo día porque no hay viento, pero el sol está picante. Sí, por suerte jugamos a las 9, con lo cual creo que recién ahora se están poniendo picante. Bueno, Emi, terminaste de jugar un partido bárbaro. Sí, muy parejo. La verdad, juega muy bien, Leopoldo. Un partido muy duro. ¿Qué edad tenés? 14 años. Está bueno jugar con alguien más grande, te medís. Después, cuando jugás con chicos de tu edad, ya tenés cierta experiencia. Sí, juego estos torneos también para ganar experiencia en los torneos de la Federación G3, G2. Para ver qué tal me va. Emi, ¿con quién viniste este club? Con mi mamá. ¿Tu vieja le gusta el tenis, la vieja? Sí, me gusta, le gusta. ¿Sabés viendo más abierto de categoría? Bueno, Marian, felicitaciones porque jugaron un partido bárbaro. Y estuvo duro, largo, metió todo, trae todo. ¿Cómo fue el resultado final? Porque estaban set iguales. 3-6, 6-4, 6-2. ¿Contento pero cansadísimo? Muy cansado, muy dormido, siesta. Sí. ¿Cuáles fueron las claves? Porque por ahí el servicio él en el segundo fue la clave, el error en el segundo clave, el saque inclusive, y vos empezaste a jugar de fondo. Lo apuré un poquito más, empecé a saltar un poquito más. Primero sé, estaba medio trabajo. ¿Volví a jugar hoy o no? No, la semana que viene. ¿La semana que viene dónde? Acá en la U también. No. Bonico, felicitaciones más allá del resultado porque el partido fue bárbaro. Muchas gracias, tuve que correr bastante, mereció ganar, jugó muy bien. Bueno, a fondo, todo el partido. Sí, estuvo peloteo largo, estuvo entretenido el partido, él supo resolver mejor, cuando yo me quedaba corto resolvió muy bien, se equivocó poco y por eso ganó. Hubo errores no forzados también de parte de los dos. Sí, más que todo, él tuvo un poco más, pero salió ganando con los winners y con los pelotas cortos, también volvió muy bien, así que merecía. Final de este primer bloque, www.tiebreak2009.blogspot.com, para que puedas ver el programa del día de hoy y todo lo que tenemos ya en este 2009. Corte y enseguida volvemos con mucho más y con todos los torneos.